y eso no lo podemos permitir. Defender el presupuesto para financiar la educación costarricense fue el propósito de los estudiantes de las universidades públicas. Ellos marcharon hasta la Asamblea Legislativa para pedir que se cumpla el mandato constitucional que destina el 8% del PIB para el financiamiento de la educación y el 1.5% para las universidades estatales. De ninguna forma vamos a permitir que se disminuya el presupuesto ya aprobado, iniciando que es insuficiente, pero que no vamos a permitir que se disminuya y que después el argumento del gobierno después básicamente que no hay recursos y no hay liquidez, ¿verdad? Eso es básicamente porque hay gente que no cumple sus responsabilidades fiscales y lo que queremos es que se haga una reforma tributaria progresiva que se le cobre más a las personas que más recursos tienen y no paguemos los estudiantes el costo de la crisis. El acuerdo de financiamiento para la educación superior pública se firmó el 29 de agosto por la Comisión de Enlace. El monto del Fondo Especial para la Educación Superior FES para el 2018 presenta un incremento del 3.7% en relación con el presupuesto del 2017. 175 estudiantes de la sede del Pacífico de la UCR se hicieron presentes en la marcha. La disminución del presupuesto del FES puede afectar las condiciones de las sedes regionales. Más del 90% de las sedes somos estudiantes becados. Sin esta ayuda no podríamos aspirar a tener un mejor futuro, ¿verdad? Entonces, puede que a nosotros directamente no nos afecte tanto de momento, pero tenemos que pensar en las generaciones que vienen, ¿verdad? Que están en los colegios. La crisis fiscal que enfrenta el gobierno fue la razón para la disminución del FES para el 2018. Los manifestantes argumentan que el gobierno debe aprobar una reforma fiscal que sea más equitativa y evitar la exoneración de impuestos para que no se perjudique a otros sectores como la educación o los trabajadores. Viene un problema mucho más difícil y es que se tienen que afrontar los pagos de varios compromisos de la deuda que el gobierno adquirió. Mucho de este dinero es de los trabajadores y trabajadoras, o sea, remiten a bonos que fueron colocados por operadoras de pensiones complementarias, por cooperativas de ahorro y crédito, por asociaciones solidaristas. En la marcha participaron los sindicatos y asociaciones de funcionarios de las universidades públicas, como el Sindicato de Trabajadores de la UCR Sindeu. Los estudiantes de las sedes regionales de San Ramón, Golfito y Limón se sumaron a la protesta desde sus sedes. El gobierno no puede alegar que no tiene recursos y que no puede cumplir el 8%.